El valor y la fe de Josué estaba basada en las promesas de Dios y a la obediencia a su orden. Nuestra fe, nuestro valor proviene de lo mismo, de la relación personal que tenemos con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Nuestro valor jamás, escúcheme, nuestro valor jamás puede depender de las circunstancias. Las circunstancias y las personas son cambiantes, son inciertas, son inestables. No puede basarse tu valor en eso, no puede basarse en las circunstancias ni en las personas. El mismo pueblo que un poquito antes le estaba recibiendo con palmas a nuestro Jesús, a Cristo, a nuestro Dios, le estaba pidiendo su cabeza después. Ustedes piensan que ser cristiano, vivir en la fe, es un juego, ¿no? El mundo está preparado para destrozarnos si puede, pero no podemos dejar que el miedo nos paralice, no podemos dejar que el miedo nos diga qué hacer y qué no hacer. Es el valor y la fe la que nos tiene que impulsar. Tenemos, ¿no?, una identidad, sabemos quiénes somos, ¿no?, en Cristo, sabemos quiénes somos, ¿no?, como seres hijos suyos. O vivís apocado, o vivís retrasado, o vivís lamentándote, o caminás de frente, sabiendo quién te acompaña, sabiendo quién fue al frente primero a abrir camino, quién está en tu retaguardia guardándote, quién te cubre, quién te guía. Tenemos que ser gente valiente.